The only way I can get close to Deken is to offer him the crystal. Why are you so determined to destroy him? Deken has destroyed millions in his quest for power. One of those millions was my wife. Does he know what he's done to you? He knows. Then he'll expect an attack. From me, yes, but not from you. A helpless prisoner. You should have one clear shot from your eyes at full strength. I won't take a life in cold blood. If Deken lives and gets his hands on the crystal, and eventually he will, billions of lives will be lost. Is your sense of honor worth so much? Is one woman's life important enough to risk the fate of an entire galaxy? It was to me. Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial. ¡Hey! Sean bienvenidos al podcast de Marvel Legends México Oficial. Este es el episodio número 96. El día de hoy vamos a platicar un poco de la nueva Wave Cerebral Figure Shot, el nuevo tráiler de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, además de nuestras secciones habituales. Disculpen aquí el retraso porque un servidor aquí con problemas de tecnología, ya saben. Son las 22:56, híjoles, del 10 de enero del 2023, acérquense fans de Marvel Legends, que vamos a iniciar con esta misa. Estamos en vivo desde Facebook en la página de Marvel Legends México Oficial. Muchas gracias por vernos en YouTube, por escuchar y descargar este programa en Spotify, iVoox y Google Podcast. Y un saludo para nuestros amigos de Magius Initiative, de The Geek Chronicles, para el CS Podcast. Y un saludo para ti que nos ves en el futuro en el grupo de Facebook. Comparte este programa con todos tus amigos, con todos tus contactos. Y de una vez vámonos con los saluditos. Iván Enríquez, hola, buenas noches. Roberto Ochoa, hola, banda, buenas noches. Antonio Toledo, buenas noches. Otra vez un poco tarde, pero bueno, sí, sorry. Unive Elías, saludos, buenas noches. Sin duda, Kang se ve imponente en el tráiler. Arturo Medina, saludos a todos. Iván López, regalo de cumpleaños adelantado. Mi cumple es mañana. Ah, pues felicidades, Iván. Un abrazote. Vic Uriayala, ¿cómo estás, amigo? Tempranito para que Tello ya no diga que no estoy bien. Todos. Cristian Suiz, saludos, amigos, desde La Paz, Baja California Sur, ya listos para la misa. Furia Gama, bienvenido, amigo. Saludos a todos, ya listo. Benjamín Alba Vera, buenas noches, bienvenido, amigo. Nuevamente Furia Gama, un gusto saludarlos. Igualmente, amigo. Iván López, saludos, amigos. Paquito, si te sirvió el Brutus para no tener tantos Hammerheads. Gatito Tiburonero, saludos, buenas noches, señores, acumuladores de plástico parcialmente modelado. Francisco Soto Sosa, ya llegué, vientos. David Rodríguez Rubio, tarde pero seguro, aquí andamos. Antonio Toledo, oigan, el domingo conseguí el pack de Spider-Man y Spinneret, y es idea mía, o las piernas de Spider-Man son más delgadas que el torso. Pues sí, ¿no? Deberían de ser, ¿no? Sí. Pues sí. Buenas noches, banda, dice Víctor Sustersic, bienvenido. Paco Glow, buenas noches, llegando a la misa, saludos. Roberto Ochoa, a la cameo de Tello en Ant-Man, ok. Shield Art, hello my friends. Antonio Toledo, el Modok pelón, ahora sí lo vi todo. Julio Neiter Navas, hola, hola, buenas noches. César Ramírez, buenas, el llamado a la misa. Ángel Hernández, buenas noches. El Rudy, ¿qué húbole? Fernando Antonio, chido el tráiler de Shark Boy y Lava Girl. Isai Press, buenas noches. Paco Glow, Marvel Legends sacará las figuras Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. ¿Cuál será la buff? Pues a ver si ahorita debamos un poco de ello. Y el Alex Hernández, buenas, buenas, todo listo para la misa de hoy, vientos. Y Nathan Alejandro Hart, buenas noches a todo el team, vientos. Ya lo saben, no somos expertos, pero nos encanta estar hablando de estos mundos de Marvel Legends. Y yo soy Chinaski, y ya aquí, pues, de una vez vamos con lo presentamos rápidamente. Tony, ¿cómo estás, amigo? Cabrón, ¿por qué empezaste conmigo, güey? Estoy ocupado. Porque luego te desapareces, cabrón, sin avisar, entonces de una vez. Ramero de mierda. Sí, güey, pues es que yo dependo mucho de la suerte. Si se aparece mi esposa, pues me tengo que desaparecer también yo, güey. Pues por eso, apúrate. Pues nada, güey, ahorita. ¡Déjale! Llegan tarde y a mí me apuran. Cabrón. Bienvenido, amigo Tony. Bienvenido, mi amor. ¿Y de este lado, acaso será el buen Pala? No. ¿Qué tal, Benito Camelo? Soy yo. Palitazo. Caray, caray. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, ¿no? A ver, ¿quién es? ¿Aló? ¡Ay, cabrón!
Aló, es Paquito. Ese soy yo. Y Benito Camelo, vaya, como si no conocieras a Palita, cabrón. Bien, ok. Bueno, pues Paquito, preséntate aquí en tu programa. No, pero pues ibas a presentar a Pala, güey. Pues ya le robé el saludo al Pala. Mira, presenta a Benito Camelo y ahorita volvemos conmigo. Ni Avatar puso al pinche Paquito. Sí, de ya no lo vamos a saltar. Sí, no, qué pedo, güey. ¿Cómo estás, Arco Feo? Es Benito Camelo, güey. Ah, caray. Perdón. Pusieron la película de Bollywood, cabrón. Qué pedo. Ah, ¿no ya? ¿Con las tribuleras o qué pedo? Abrió un TikTok, cállense. Parece. Ah, ya sabes, pinche Dani. Sí, fueron tus mamadas, hijo. Un gustazo regresar a buena vibra de cosas interesantes que hablar. Bien, amigo, bienvenido. Ya seas falta, ¿eh? Ya tienes rato que no andabas por acá. Ya, cabrón, pues es que la chamba es... Sí, cómo no. Qué bueno que ya te viniste, güey. Muchas gracias, güey, ¿no? Siempre... Bienvenido, como que te estás, como que te vas y regresas, amigo, tu señal. Como que ahora ocupa micrófono. Te está imitando, no, Chinoski. Sí. Traigo mis... Muchos AirPods, güey, qué pedo. Sí, como que te vas. Los compraste en Tepito, de seguro, güey. Sí, pareciera un poco. Bueno, pues bienvenido, amigo. Es que dice Pala. Que para venirse se tiene que ir. Dani, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, chicos, ¿cómo están? Excelente martes a todos, ya que su semana está avanzando muy bien. En la mayoría de los territorios, los niños regresaron a clases y el caos se ha asentado de nuevo en las ciudades, pero eso no nos impide poder disfrutar otra noche con ustedes para hablar de Plastiquito y del MCU, porque ahorita se están empezando a mover cosas para este año. Bienvenidos a todos. Bienvenido, amigo. De este lado, a ver, ahora sí, ya, Paquito, que no traes Avatar. Pues no, güey, pues ando con los comienzos abajo, güey, porque están ahora vendiendo la colección y pues no acabo, cabrón. Estoy stream makeover y pues me dije, pues tal vergazo estoy hasta el celular. Entonces sí, ando acomodando monos y pues aquí en el podcast, ¿no? Como debe de ser. Bien, entonces. Estás makeover, ¿no? Makeover. Makeover. Estás meco, pues. No, es que se está uniendo a Bad Bunny porque como ya cerró sus redes, entonces él ya no pone avatar ya. Así es. Ah, se está uniendo a la resistencia. Me estoy solidarizando. Resistencia civil pacífica, dice. Así es. Bien, Paquito, bienvenido. Y aquí el buen Luis, lo veo Piece of Plastic. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muchachos. Pues bien, ya aquí de vuelta en el puerto de Veracruz. Pasé unos días allá a Jalapa con mi familia. Y pues todo bien, gracias a Dios, así que vamos a darle duro al podcast, que hay bastante de qué hablar el día de hoy. Sí. Amigo Tello, en los controles, con tu bonito avatar. Buenas noches a todos, saludos aquí a mis amigos que están en el micrófono conmigo, y quería mandar unos saludos justamente porque el fin de semana conocí a Cristian Reyes, que nos escucha y me vendió una figura. Me hijo de la verga, me la ganaste, perro, me la ganaste. ¿Cuál fue? Cuenten, ¿cuál fue? Que ahorita en las compras sale, que le enviáramos un saludo a su papá, así me dijo. Entonces, Cristian Reyes, ahí saludos. Y al buen Vicuri Ayala, que le dije que si ya no nos escuchaba, dice que nos escucha desde las sombras, que no comenta, pero que sí nos escucha. Ah, entonces, qué lindo. Ahí yo, Cristian. Sí. ¿Cristian Reyes es el chico de Puebla? ¿Un chico de Puebla? No, porque él estaba aquí, es un chico de lentes, no sé si... Ah, entonces no creo que sea uno de barba, ¿no? Algo de tour. No tiene barba, eso sí. Ah, ok, entonces no es. A lo mejor se rasuró. El Pala ya le iba a decir, y este pinche pendejo me la debe, así. No, me acaba de ver un par de figuras que va a recoger Paquito allá en Puebla. Acá porque venía de, o sea, ya ven que pasó lo del metro, me pidió que si lo esperaba un poco más, que llegó igual a tiempo, pero porque venía saliendo de su casa aquí, entonces eso fue lo que me dijo, pero ya cuando, o sea, yo le llamé, él como muy familiarizado, dijo, ah, qué onda, y yo así de confianza, ¿no? Sí, discúlpame. Y así, o sea, y cuando me entregó, no, pues detente, yo muchas gracias, ¿no? Y le dije, ¿tú nos escuchas? Y ya me dijo, sí, le pueden mandárselos. Y ya yo que le dije, le gané la figura a Paquito. Y me dijo, sí, vi. Y ya, entonces. Es un güey alto, ¿no? ¿Qué te alto? Bolero te viste, Tello, la neta, güey. Fue bolero Pues, hay que estar ahí a las vivas, oye, ¿no? Esa figura
Luisito se burló de que conseguí esa figura, pero... No mames, culerísima. De la joya que tiene en las manos Tello, güey. ¿Qué va a ser una joya? Es el peor pinche Ultron. O sea, voy a la Comex, me compro un bote de spray dorado y hago un morito. No mames. Sí, pero es uno mejor. No es el de línea, güey. Ah, no, o sea, es que no, no. La verdad, ese molde yo lo aborrezco, cabrón. Pero bueno, es una figura buscadilla, así que ni modo. Sí. A veces se gana y a veces se pierde. Si Luis dice que está culera, está culera. Es que el molde ese es terrible. O sea, si no la mueves, la figura no se mueve. Es terrible y es terrible a la verga. Ya que empieza a trabajar con él, la verdad, como que no. Pero bueno, a todo hay en esta viña del señor. Así es. Miren, aquí dice Christian Sui, aún no saben cuándo estará al 100 la app. No. Pues no, hasta nuevo aviso, porque el buen Fabián sí ahorita lo dejó de lado, está con mucha chamba. Pero sí, como ves, incluso nos escucha de repente cuando anda chambeando. Imagínate que todavía está chambeando a esta hora. Entonces, ahora sí que saludos para buen Fabián y que ya pronto a ver si le da esa app, ¿no? Ahí dando un poquito de respuesta a este Sean Art que comentó hace ratito y a Paco Glow que está comentando sobre el Rock Show, nope, el operativo de la Ciudad de México, nuestra honorable ciudad, sigue en pie. De hecho, la gente que haya pasado en estos días por la zona del Rock Show se habrá percatado que no hay en absoluto ni un puesto, ni aquellos que se ponen entre semana, todo está cerrado. Este fin de semana aparentemente seguirá esa misma tesitura y estarán de vuelta en el Rock Show hasta la tercera semana de enero. Si todo sale bien. Y además contemos también que la ciudad está ahorita loca por lo que lamentablemente pasó en el metro de la Ciudad de México. Sí. El accidente que ocurrió en donde falleció una persona. Entonces ahorita las autoridades están súper, súper piquis. Entonces, si nos va bien, el Rock Show regresa la tercera semana. Y sucedió algo muy chistoso. Ven que siempre los chicos que venden dentro del Rock Show se hacen llamar el verdadero Rock Show. Pues empezaron incluso a quejar en los grupos de los vendedores porque decían que la falta de puestos afuera hace que la gente ni siquiera se acercara a entrar para poder comprar con ellos. Estaba llenísimo, claro. Estaba llenísimo. Yo escuché eso en los grupos, que no, hubo un punto donde no había gente. Estaba llenísimo, o sea, pues porque era lo único que había, entonces incluso como el rumor era de que te podían agarrar, la gente pagaba y adentro en los pasillos estaba la gente entregando. Y así, no, sí, estaba bien lleno. Después les valió a la gente y la fuente estaba llenísima, o sea, a las 12:30 era normal, y un policía parado ahí, pues, ¿qué iba a hacer? O sea, bueno, saludo a todos. ¿Y por qué fue el operativo este, Dani? ¿Cuál es? Pues porque los dejaron trabajar, lo que nos dijo el buen Marshall, que le compró mis cómics, como los dejaron trabajar toda la semana de Reyes, pues les aplican el... ¿Ya trabajaste? Ah, órale. Sí. Entonces, o sea, los descansaron, pues. Dijeron, no, vete a tu casa, güey. Y además, o sea, ese día la delegación puso a una señora a hablar, como evangelizar, o sea, como que prestaron el espacio para otras cosas. Estaba ese día hubo misa ahí, güey. Como okay. Dos pobres diablos ahí sentados en lo que estaban ahí en el sol. Entonces, sí, pero mayor operativo no, estaban entregando en el Metrobús, en el Subway, o sea, la gente, mira, por monos meados, nada nos detiene, ni la 4T nos va a parar. Eso, háganlo camisa también. Oigan, dice aquí el Rudy: hola raza, atentos, un compañero asiático de AliExpress al que llevo tiempo comprándole, el mismo que me dio un Lysar en 600, me avisó que están trabajando en un molde para hacer el Venom del Black Knockoff. Pónganse chidos para los intercambios y sus compras de ese mono en luz. ¿Qué dice ese güey? ¿Qué dice? O sea que va a haber el bootleg del Venom del 3-pack. Que un chino le habló y le dijo que iban a hacer el bootleg. Ahora sí se va a poder juntar los 10 Venoms del 3-pack. Eso, chingada. ¡Ay, cabrón! La que estaba esperando a Paquito. Literalmente. Señor, me has mirado a los ojos. Ah, sí, literal. Y así sí, es. Como ahí dice nuestro buen amigo el Rudy, semanas tristes para cierta página de YouTube. Semanas tristes, semanas sin comer para ciertas páginas de YouTube. Pero no, bueno, pues están viviendo de los videos de encontré las leyes más baratas de la vida. Y así con estar ahí en la portada. Oye, pero es que es un título más atractivo el de hice el unboxing de una megafigura que no es mía a ese de las leyendas más baratas. Pero es que sí ponen, ¿no? Bueno, yo no los veo, pero los que me manda Luis así. El señor, ¿sabe que me enojo?
Bueno, o sea, es que, no es que yo los vea, dice Pello. Así es, así de, encontré la Legends más barata del mundo, y una cara así como de sorpresa. ¡Wow! Pero es lo que pega, güey, es lo que se mira, güey. Sí. Hasta yo vería el video, le picaría, ay, a ver cuál es. Yo también los abro para ver qué pedo nomás, güey. Pues sí. Por eso te regañas, Tony, por andar viendo esos videos, por eso te regañas. Ya ni miro los de Luis, güey, por ver los del NBR y todo eso, güey. Okay. Venga, venga, pues que vamos a las compras de la semana, ¿no? Sí. A las compras de Tello, ¿no? Las compras de Tello, ¿no? Que sí, es lo de meme, ese meme que hice hoy para Mario. Ahora resulta que, y debo de decirlo, no sé si nos esté escuchando, pero algo así, pero caché a alguien en la página de Magios hablando mal de la línea y siempre nos escucha. Oh. A ver, nombres. No sé el nombre, ubico perfecto el avatar, pero lo caché ahí en la página de Magios, hablando pestes de la línea, y como burlándose de los que compran Legends, y él anda escuchando el podcast, entonces, se me ocurrió, vi este template y dije, pues sí, ahí están todos, siempre andan pitorreándose de la línea, y a la mera hora es, andan comprando, ¿no? Ya, sí, claro. Sí necesitaba contexto ese meme, amigo. Sí, no fue por eso que lo hice, pero en Magio sobre todo ahí caen muchos que hablan mal de la línea y los ves luego comprando Legends. Y dices, ¿qué pasó, maestro? Es el clásico, no, güey, le gana a Mafex, está bien perro. Y ese güey tiene un Mafex, ¿no? Es como el Aranda. Ah, pero mira. Aranda compra Legends. El Aranda querrá hacer lo que quiera, un tablero, un degenerado, lo que tú gustes, pero sí tiene más monos de otras líneas que no son Legends. Y ese güey sí lo justifica y dice, ah, bueno. Me gusta Legends, pero no compro un putero, va, bueno. Pero y no les anda tirando. Ajá, y no les anda tirando, o sea. Ahí sí hay que reconocerla, ¿no? Ajá, sí, eso no. Sí, ¿no? O sea, entre exacto. Nosotros sí está la chorcha, ¿no? Pero así de que él en público. Ajá, que agarre y diga, uy, ¿no? Para los que no tienen mal gusto en figuras, ahí les van una wave de Marvel Legends. Eso se hizo el... Pero bueno, mis compras, Ultron Dorado, pues como ya mencionábamos. Hijo de la verga. Se lo gané a Paquito por 5 minutos, después él contestó y se dio cuenta que yo había puesto eso. Y para los que nos escuchan, del otro lado de la imagen viene el Amazing Fantasy, que ese viene de la colección de Luisito. Entonces, ya decidió venderlo. Sin meados. Espérate antes de que lo... No, le andes pasando la cole. Le dije que venga para acá, entonces, pues sí llegó ahí. Y ahí agradeciendo a Luisito, le mandó un regalo a Tellito, le mandó el Titan, el War Machine, el Iron Patriot War Machine, y bueno, pues no le tomé foto al Killmonger, este exclusivo de Amazon, porque lo abrí y luego quería ver si le quedaba la choya al Ultron, y sí le quedó, pero pues bueno, realmente lo malo de ese Killmonger es que tampoco le queda ninguna otra cabeza de Killmonger, entonces pues... ¿No le quedan? No, no le queda. A ver, lo voy a probar. Aquí en este mismo momento. Le queda toda guanga. ¿Qué? Le queda toda guanga. Y el Khonshu, que también pues me ayudó a conseguirlo ahí, Luis, ya armado, porque pues la wave esta sí está bastarda, como diría este Paquito. Que que bueno, haciendo luego cuentas, nada más me quedé a 2 piezas de armarla, ¿no? La de He Who Remains, que de plano ni lo voy a comprar. Y el y puto el Jimmy Woo. Sí. Pero esas fueron mis compras de la semana. Y creo que las únicas compras. Pues iban a ir las mías, pero ya no alcancé, güey. Ni modo. No, pero seguro eran como 7 Hatuts, ¿no? Sí, sí, sí. Y 10 Hammerheads. Y 10 Hammerheads, sí. Que hace rato preguntó a alguien que si te había servido el Brutus para que no tuviera tanto. No, fíjate que la neta, no lo ocupé porque como en el juego no traen, no hay, traen el traje, lo hubiera tenido que pintar de negro. Y así que tú digas, para irme a buscar ese Brutus en 60% de descuento en Heimlich, la neta dije, nada, ya, es mucho, güey. Y dije, no, está bonita la idea, pero como no es game accurate, dije, no, ya, nena. Ahorita no me subo al metro, ¿no? Dices. Sí, no, ahorita no. No, ahorita no llega el metro allá, güey, no. Por cierto, hablando de la que mencionó al Khonshu Tello, nada más rapidín, para los que no han visto el short que hice... mandé pedir uno de AliExpress, nada más para compararlo con la BAF que me vendió José Casillas, que le mandamos un saludo, por cierto.
Y la única diferencia que encontré es que la cabeza, el sombreado estaba un poquito más marcado, pero pues eso no es un defecto, o sea, simplemente ¿pero en cuál? Una diferencia, lo único en el que vino de AliExpress. Ah, ok. Fuera de eso, idéntico, ¿no? Entonces ahí en el short, ahí les puse en la descripción, que luego es medio difícil ahí encontrar la descripción de los shorts, pero sí se puede. Ahí les puse la liga. No sé si todavía queden, pero pues bueno, no es el único vendedor, yo creo que lo tenga. A mí me costó, ya con todo y envío y todo, $1,600. No fue una ganga, pero pues me ahorré tener que comprar una Wave, que la verdad no me interesa prácticamente ninguna figura, ¿no? Entonces ahí para que lo consideren, pues sí vale la pena, la verdad, porque uno está igualito, o sea, básicamente es lo mismo. Entonces muy seguramente pues es de esas copias clandestinas que están sacando por la puerta trasera de la fábrica. Muy probable. Que le maquilan a Hasbro, ¿no? Es que sí, ya ahorita ya tenemos que hablar ya no podemos decir nada más bootleg o knockoff, ¿no? Ya tenemos que hablar de una copia clandestina, porque eso es lo que es. No puedo decir que es original, porque pues no vino en los empaques de Hasbro, ¿no? Pero es de que ya está hecha en la misma fábrica y con los mismos materiales, sin duda, o sea, son copias clandestinas. Se está poniendo como, por ejemplo, ahorita me metí en los sneakers. Ajá. Ahorita, por ejemplo, en los sneakers, pues está obviamente el original. Hay unos que son no bootleg. Pero sí, que son 101, ¿no? Que son como réplica. Ajá, los G5, son, amigo, los G5. Exacto, que son calidad G5, hay calidad AAA. Entonces, ejemplos que tú estás comentando, pues yo creo que serían como un G5, o sea, no es original como tal, pero viene exactamente del mismo lado, lo que siempre has dicho, pues, Luis, ¿no? Sí, en este caso, mismo molde, mismo material, nada más no tiene como la licencia, digamos. Sí, ahí la licencia. Los mismos que le maquilan, porque pues, recordemos, Hasbro no tiene fábricas en China, o sea, él subcontrata el tooling, como se le llama, ¿no? La maquila de las figuras, entonces esta gente pues ya vio el negocio y independientemente de las piezas que le produce a Hasbro para sus productos, pues ellos hacen las suyas y se las venden a vendedores chinos y ganar, ¿no? Sí. Y huele igual al mismo chunkun y la chingada, ¿no? No, de hecho pues no huele, ¿no? O sea, que es una de las características de los... Es que te digo, los bootlegs chinos empezaron siendo knockoffs, o sea, se le hacía ingeniería inversa, por decirlo así, o sea, del producto terminado sacaban moldes y de ahí hacían las figuras. Ahorita ya. Y olían un chingo a plástico, ¿no? Sí, y el acabado definitivamente no era el mismo, ni la pintura tampoco era la misma, pero aquí ya estamos hablando de que es la misma figura, o sea, tal cual. De réplicas, prácticamente. Así es. Entonces, bueno, vale la pena ahí que le echen un ojillo. Así es. Pues ya nos anunciaron, ¿cuándo fue? ¿El lunes? Bien tempranito, ¿no? Sí. La figura Buff de la nueva de la nueva Wave, que es precisamente la Buff, el buen Shot. ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien sabe? Shot. Ajá, sería Shot. Así tal cual, Shot. Sí, Shot. Shut up, motherfucker. Bueno, pero ¿cómo vieron aquí? Tony como que no le gustó, ¿no? El Shot. Porque no, sí. Era el mismo molde de Abomination. No. Pues digo que es el mismo molde, pero no quiere decir que no me haya gustado. Sí. Es el mismito, sí. Ya se veía venir, ¿no? Sí, sí. Le faltaron algunas cosillas, por ejemplo, las aletas de las pantorrillas creo que no vienen. O sea, se ve que sí modificaron, bueno, hicieron nuevo molde para los antebrazos. Las manos no sé si sean las mismas, pero no, ¿sí? no así para las pantorrillas, ¿no? Y muchos dicen que pues es que no trae su riflote. No, ay. Otros por pero ahí pues qué más van a hacer, digo, si el molde es parecido, pues que para qué van a batallar. ¿De qué? Ah, no, pues, no sé, hijo, para darle una mejor apariencia, no sé. ¿Sabes qué? Hubieran podido hacer un retooling del molde del Abomination Game Burst y ahí hubiera estado mejor, la neta. Ahí sí. Pues sí, se me. Pero es que ese no se parece. No, pues no. Somos honestos. No, porque es por las rayas horizontales. No, la textura de la piel es diferente, güey. Sí, no, las rayas. Bueno, pero a ver, hay que ser honestos. O sea, también. A ver, por eso te digo, estoy diciendo un retooling. No estoy diciendo un
sí, pues literal ocupa el mismo, pero puede ser un retooling del molde y te puede quedar similar a como se ve el shot. No igual, pero similar, porque hasta los antebrazos ya traen como picos igual que el shot. Entonces, ahí sí hubieran podido ocuparlo para tener mejor tamaño y que escalara mejor, porque las portadas y todo de Starjammers, está enorme el shot y así de ese tamaño Abomination, es como el tamaño casi regular, la neta. Nada más le pusieron ese cinturón, ¿no? No, el cinturón, sí. En las manos tiene como las escamas, ese no lo tiene la Abominación. Entonces son nuevas las manos. Las manos son nuevas. Las aletas de los antebrazos. Sí, las aletitas, ¿no? Las aletitas no las tiene. Probablemente ahí lo único es que tiene los dientes amarillos, que aquí no los tiene. Pero bueno, esta es una figura que en su momento se vendió en la línea de la caricatura de los hombres hechos. Esta sí existió. Yeah. Ah, sí, ok. Sí, existía. Y y bueno, ahora pues llega aquí como buff, ¿no? Okay. Y lo chido es que abre la boca. Uh-huh. Y que pues acompaña a Corsario justamente. O sea, en una wave nos están dando dos miembros de ese equipo, ¿no? No tres, porque también el... Espérame. El lobito. Dos miembros por el precio de uno. Pues de los X-Men de los 90 casi hay todo, ¿no? Sí. O sea, de todos estos salieron en su momento de la caricatura de, bueno, de esas, de ese empaque, de esa serie de figuras, salieron todos estos. Y en Legends ya nada más les va a faltar para completar ese equipo, estos dos, la chava y el güey este del... Que ese incluso sí hubo figuras, les digo, todos estuvieron en su momento. Entonces, pues en una web ya te van tres, entonces ya prácticamente cierras ahí el equipo. Que hace rato preguntaba a alguien que eran los Starjammers, pues el Corsario es el papá de Cíclope, bueno, de los hermanos Summers. Y se va justamente al espacio a buscar a su mamá. Hagan de cuenta, como los deja aquí y se quedan con familias adoptivas, los Summers. Y y él después regresa, pero él está buscando una piedra que está buscando Lilandra. Entonces él trabaja un tiempo para el hermano de Lilandra. Esos son los Starjammers. Entonces son como piratas del espacio, justamente. Conceptos noventeros, básicamente. Sí, muy noventeros los personajes. Si vieron la caricatura, pues todos estos personajes salen en la saga de Fénix Obscura, que la pueden ver en Disney Plus. Sí, la regó aquí Hasbro con la parte de las aletas que no las trae en los pies, ya las vemos. Y fuera de eso, pues bueno, seguramente a alguien le podrá pintar aquí lo amarillo, si es que quieren su boca igual así, ¿no? Accurate. La verdad es que en los cómics no sé hace cuánto que no salga Choth en los cómics, pero pues... No tiene mucho, creo que salió hace como 3 años o 2 años, no tiene mucho tampoco, así que tú digas, puta. Entonces sí es relevante. Uh-huh. Sí, son relevantes en los mutantes, pero... Y bueno, si tienen a los tres hermanos Summers, pues les va a faltar el papá, ¿no? Ya tenemos a Havok, a Cíclope y a Vulcan, pues les va a faltar el papá, entonces pues sí. Sí. Más que se fue por cigarros el güey. Literal. Fue por cigarros al espacio. Literal. Ya, por ejemplo, por un churro cósmico. La cabeza, pues sí es otra, ¿no? Sí. Una de ranita más bonita. Las manos también son diferentes. El cinturón, como decía Chinaski, es otro. Las rayas se le ven más al shot, ¿no? Ajá. Entonces. Pues, sí. Esa Abominación a mí me gusta bastante. Pues nada más me gusta la cholla, de esa figura. Pues esa versión me gusta más que la de la balsa. Tiene sí, es mejor, pero neta, a mí me sigue gustando más el de Toy Biscuit. No sé, a mí me sigue gustando más el Gamerverse, la verdad. Ah, sí, el Gamerverse está muy chido. Pues la sí, cabeza, güey. La verdad, a mí no me gustó nada, cabrón. Nada, pero bueno, no, así es en el juego, así que ni con modo. La cabeza de la buff. ¿Y ya? Sí, el Toy Biscuit es muy bonito, de los Abominaciones. Sí, pero yo bueno. De hecho es el que puse en la repisa, de plano el otro, ya no sé ni dónde quedó. Vendí el de The Raft, ese sí lo vendí, pero este Abomination por ahí quedó, quién sabe dónde anda. Pero en la repisa de plano puse el de Toy Biscuit, sí, o sea, sí. Chulada de figuras, por Dios. El de Raft es el que era todo de un mismo color, ¿no? Ajá. Sí. Ah, también tenía sombradito, ¿no? Pero no tenía este brillo, el verde, este lima en el frente, no lo tenía. Era más oscurito.
Oigan, ¿y en qué wave se armaba esa abominación? No me acuerdo. En la de la que no llegó el capitán. En la que no llegó a México. Este Iron Skull. Eso era la Scarlet Witch. Ajá. Claro. No llegó. Esa no llegó. No, sí, sí. No, no llegó. No llegó. Captain Britain. El Wonder Man. Wonderman, el Captain Wonder America, de Secret War. Ya recuerdo, sí llegó a Mix Up, ya me acordé, la compré. Y ya llegó Sandman. Y llegó ya, Sandman. ¿Qué andamos? Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Qué pedo, Rito? Saludarlos. Pues nada, aquí escuchándolos desde hace un ratito. La saga de la que comentaba Tello noventera se llama la saga del Cristal Macan. Ah, te andaba por decirlos, ¿verdad, cabrón? Exactamente. Por eso se me debe llegar alguien con el conocimiento correcto, Tony. Alguien que le preste aceite para la pinche bisagra. Ya va a empezar. Si estás abriendo las patas, de seguro, güey. Ah, no lo dudo, güey. Estoy más oxidado que viejita en pinche asilo, güey. Sí, también aquí Nathan Alejandro Hart dice: falta un hermano Summers, Adam X. Es un medio hermano. De este sí no sabía, ¿eh? Ah, ese es medio hermano, no cuenta, güey. Qué cool. Pero ahí está. ¿Qué más ibas a comentar, amigo Sandman? Nada, que muy chula la figura. De hecho, a mí sí me latió que sean reutilizados de Abomination. La neta es de que le hacen un... bueno, la aprovechan bien y no dudemos que el A-Bomb salga algo similar. Pero el A-Bomb sí estaría a escala, el A-Bomb ahí sí estaría chido en ese tamaño, pero la neta, ahí no sé, el shot yo siento lo que neta debería estar más grande. Y pues bueno, habrá que verlo ya junto a las otras figuras. Y ese color verde está bien perro, ¿no? Sí, la neta es de que sí, incluso como comentaba Tello, de la figura de Toy Biz de los noventas, también traía hasta su gatito el mono uh-huh, este. También, sí. Nada más sí. Le faltó la escopeta. No dudes que un güey, hay un escultor gringo o algo, haga la escopeta y le empieza a vender en pinches AliExpress a la verga, ¿sabes? Bueno, en páginas como Etsy y así. Y que el paquito la compre chido. En chinga, güey. Ah, sí. Estaría chido porque y la que no le llegue, güey. Eso de que estén armando los equipos es un mega plus que nos está dando Hasbro y que debemos de aprovechar, más que quejarnos de reusos, otras cosas, pues, que nos están dando personajes clásicos. Pues sí, güey. En su momento, a lo mejor muchos creímos que no iban a salir. O sea, volvemos a lo mismo de. Se ríen y así, pero ¿cómo te hubieras imaginado que iban a sacar el shot de Legends, no? O el. Sí, o sea. No, los Star Jammers, digo, para el caso. Sí, los Star Jammers. Tal cual, sí. Sí, pues hay un White Rabbit y todos esos personajes. El fan, por más que sea que reutilización de. O sea, ¿cuándo te hubieras imaginado que iban a sacar una figura de él? Sí, irá a estar en 200 pesos y la madre y media y así, pero son personajes que uno no se imaginaba que fueran a sacar el mono. Y o sea, el hecho de que ya te pongan a fan significa que ya va a salir la Guardia Imperial. Muy probablemente, ya ahora sí ya venga la pinche. Una Lilandra, cabrón, que hace falta. Años. Pues la Lilandra pues, la puedes armar. Ahí vas, cabrón. No sé, o sea, yo la tengo armada, pero pues dices, oye, güey, pero ya dame la de abajo, claro, ya sí. De veras, güey. Seguramente va a salir, yo creo que sí. Pero ya oficial con un Charles Javier, por ejemplo. Y ahora la hermana de Lilandra, la Deadbeard. Esa sería una chulada que la saquen en su aspecto noventero. Sí. ¿Y qué les pareció el Cíclope? ¿Sí les gustó? ¿Les gusta cómo se ve? Ginaski, hoy andas muy antojadillo. Anda muy sugestivo. Ginaski, ¿qué les parece el Cíclope con esa voz? Ginaski. El Cíclope le encantó al Tony, güey. ¿Sí te gustó? Ah, a mí sí, güey. Los colores, sobre todo, güey. Más formado. O me estás albureando, puto. en la mañana estaba platicando con el David. ¿Cuál fue el primero que salió con este traje? Porque ya había salido, ¿no? Bueno, el primero fue el de Blob, ¿no? No fue Queen. Este Brood Puck. Sí, Brood Queen. No, el de Puck ya fue el segundo. Digo, la Brood Queen tiene como colores así de que color marca texto, ¿sabes? Ahí sí está medio dudoso. Este sería el tercero. Ajá. Ok. El definitivo, yo diría. Yo creo que no creo que lo vuelvan a sacar. No creo que lo vuelvan a sacar otra vez en una cuarta versión. ¿Quién sabe? No, lo dudo. Ah, no. La verdad es que no. Estaba muy delgado.
¿no? Tenía un cuerpo muy delgado. Sí, estaba bastante delgado. Uh-huh. No estaba tan chido. Y luego, estoy viendo. ¿Qué más? Incluso el efecto que le pusieron a la cabeza de la parte del rayo está chido. Sí, se ve chido ese efectito. Dice padre. Dice Rudy, yo feliz porque el Cíclope es el que no trae buff. Y ese diseño no me agrada. Toca preordenar la wave entera y vender el Cyclops. Y ahorita estoy viendo el de la wave de Puck, pues sí está muy diferente, ¿no? Sí, de hecho son distintos trajes. Sí. Ahí lo tienes en pantalla, amigo. Míralo. No, lo busqué en Google, pero no, y no lo tengo. Ese creo que no lo compré porque ya ven que esa wave nada más. Creo que va a comprar el Wolverine. Liverpool creo que fue la que único que la trajo. Lo trajo Liverpunk. Pero esa Emma Frost estaba bien feyona. Sí, y bien cara. No, está chulísima, güey. Bueno, comparada con la anterior, no mames, o sea, era una maravilla de mona, o sea. Y mira, ya llegamos a las 5 Emma Frost de Marvel Legends. Bajita la manga. Sí, el problema es que todas han sido... Es que el de la serie de Pox, si no estoy mal... le llaman igual Astonishing Cyclops, pero en realidad ya trae la X en el pectoral, es ya más de la época de Uncanny X-Force, si no estoy mal, igual no me crean mucho, pero sí, tal cual, y trae brazaletes, entonces eso no coincide con el Astonishing Cyclops. Este sí que van a sacar es tal cual se supone el Astonishing Cyclops. El corsario, pues, corsario del amor. Yo esta figura la tuve de las de Toy Biz, de las chiquitas, así la tenía. Siempre me ha gustado mucho ese personaje, como que me llamaba mucho la atención. Pues sí, está. Trae el molde de Vulcan también, ¿no? Sí. ¿Te gustan bigotones, Tello? Como Freddie Mercury, sí. Que te raspe el bigote acá. Fíjate que en la foto que salió ahorita oficial de esta Emma en Amazon, le vi mejor el rostro, no sé ustedes. Sí, sacaron unas fotos más bonitas. Sí, ¿verdad? No, pues sí. Es 100% parecido al del cómic, el rostro de esa. Sí, pero pues ya ves que hubo gente que no le gustó, que decían que parecía MILF y no sé qué. Pero es que ya que se pusieron en Amazon, por eso, pero MILF no tan agradable, ¿no? Que les hace falta ver más cómics, compas. Yo lo vi más bonito, la verdad, el rostro. Lo único es que trae estos pies de tacón. De tacón. Zapatos de tacón. Pues es que es Emma Frost, o sea. ¿Sabes qué estaría padre? Tener ecobases para poder ponerlo. Ah, como mames. No, ¿sabes qué estaría? ¿Qué estaría mejor, güey? Que tuviera unas chichotas, güey. Déjense de mamadas con sus ecobases. Este es Classic Tony. Sí. Pero de todas maneras, se le va a ir la flota encima a huevísimo. O sea, porque la de Pop ya está anticuada. La del multipack, olvídalo. O sea, nadie va a pagar una fortuna por ella. Entonces ya dejen de quejarse de si la van a comprar. La neta, o sea, yo la voy a comprar y tengo la del multipack de Hellfire, o sea, porque es otra versión, neta. Así es. ¿No? Entonces, porque tú eres adicto y vicioso, güey. No, pues es que son versiones diferentes, o sea, mientras sean diferentes o trajes diferentes, por mí no tengo ningún problema, ¿no? Pero sí ya tener la misma versión, es como si, por ejemplo, fuera yo a comprar el nuevo Astonishing Cyclops y me quedara yo todavía con el de Brood Queen, o sea, dices, ¿pa' qué? ¿No? O sea, yo no le veo el caso, ¿no? Todavía dijeras, es que es una pinche figura hiper chingona, y dices, pues órale, pero no, la neta no. Entonces, bueno, ya cada quien que decida, pero pues, o sea, la critican, pero la banda se le va a ir encima, perrón. Pues es la única buena del pinche web, yo digo, ¿no? Ah, el Psycho es la machila. Y el Corsar también para los años. Ya es el hombre Melox, y el. El hombre Melox. Sí, es que pinche acidez estomacal, no mames, está cabrona. Sí, de hecho. Sí, dice, ¿quién es ese tal Chamber? Cuéntanos, amigo. Cámara. En algunos cómics le ponían cámara. Sí, pues eso es. Es de los hombres X, de los 90 sobre todo. Sale en... De los cómics de Generation X, ¿no? Sí, hay muchas portadas de lo que dice Palita. Hay varias portadas que viene él, justo. Sí, de Chamber. Y otro de los personajes, que volvemos a lo mismo. ¿Cuándo se hubieran imaginado que iban a sacar una figura de él, no? Era necesario ese güey, la neta. Hay que decir.
Paquito, sí, pero te vas a comprar dos. ¿Para qué te haces? No, pues sí, o sea, de casi que de mono. O sea, yo digo, era necesario. O sea, ya. Ah, entendí que no era necesario. Yo a Chopper sí lo quiero. Es más, a mí me gustó muchísimo ese mono. O sea, es un mono muy bueno. Tiene el molde para civil y un molde para lo que es Chamber, ¿sabes? Chido, no, y la cabeza, el esculpido de la cabeza con las flamas. Porque sí, no se ve que sea como dos partes, o sea, es una pieza completa. Completa. Sí, parece. Ojalá que no fuera así, pero sí es una sola pieza aparentemente. Dice Christian Sui que falta una Emma de diamante. Sí, es cierto. ¿Hubo una seguramente ahorita, al rato te sacan la misma de la Wave y como exclusiva de Target, una chingadera así, la así nada más con... Exclusiva Comic Con. No, no creo, tampoco te mames, chingas. El nuevo cuerpo de Ghost Rider, la figura, el Chamber. Luego viene Kid Omega, que pues este también es muy importante en los cómics de como de 2010 para acá. Sale en todo, y en Krakoa allí se la pasa y le han dado como mucho peso. Y fíjate que a mí es el que no me latió. ¿A ese güey le truena la reversa o por qué está así? También. No, creo que es así nada más que este su diseño, ¿no? Pero hasta donde sé, ¿no? Dani, tú debes de saber, cabrón. ¿Por qué, güey? ¿Ya se fue el güey? Yo lo recuerdo como parte del sindicato, güey. Ahí sí no me acuerdo, te mentiría. Sí, según yo no. Pero según yo recuerdo, sí es vibras con una de las gemelas. Es que hasta el rifle tiene rosita, güey. Del sindicato del crimen, ¿no? Exacto, pero no, según yo tiene sus que veres con una de las gemelas de, bueno, de las quintillizas de Emma Frost. Así es. Bueno, entonces, ¿sí? Entonces es Baika. Poliamor, güey. Sí, según yo es Baika. Es poliamor. Ah, mucho sería Baika. Pues está bien, sí. Está bien, ¿no? Pero bien. Este diseño no me latió, el diseño del traje, ¿eh? Como que no sí, me latió. Sí, a mí tampoco. No, a mí tampoco. Está en verga, sí. Modernón. Sí, pero no, como que... Pero bueno, pues es como que parece que se va a subir una bici y se abre un maratón, ¿verdad? Y su nombre completo está cagadito. Quintavius Quirinius Quire. Yeah. Bacha. No mames. Salud. No mames. De hecho viene del Imperio Shi'ar, ¿no? Es hijo de este gladiador. ¡Neta! Y ella sí tiene el frente de viejo, ¿no? O sea, se ve más voluptuosa. Sí, se ve voluptuosa. Sí, ¿verdad? Sí. Así como le gustan al Tony. Yo la conocía en los cómics con otro traje. Sí, yo este no lo recuerdo así. ¿Traje blanco o con naranja que tiene está más chido? Ese la neta sí está muy noventero, no mames. Ese es de hecho el noventero, justamente. Sí. Ajá. Es con el primero que salieron. Ajá, ¿se acuerdan que en los House of M... Wolverine tiene una guardia que todos tienen un traje blanco? Ella está en esos y ella tiene, sí. O sea, justamente un traje así. Que ese Wolverine salió en ese momento, los de Toy Biz, un Wolverine que es como, sí, es de la guardia de Magneto, que tiene un traje blanco con negro, y ella también sale así. Yo así me acordaba de ella, pero sí, este traje, pues se ve que el Lord Cortina se puso. Es que todos en blanco se miran bien, perros. Ojalá que me saquen todos los blancos, güey. Hay un cómic en este que salió aquí de Editorial Beat, de Generación X, y justamente es este. De Generación. anda muy enfermo ahora el Chinaski. Sí, sí, ahora sí anda el Chinaski. Y el Fang, que es justamente de la Guardia de los Shi'ar, que trae el traje de Wolverine. El Chots. Así es, sí. Sí, y este pues seguramente saldrán con que van a hacer el custom del hombre lobo, ¿no? Y hasta sí. Wolverine. Ajá. Acuérdense que Wolverine ocupa un traje muy similar a ese. Muy parecido, sí. Habrá que ver si el collar este que trae se le quita al molde, ¿no? Según yo sí. Se le ve como que sí. Bien, nada más un sí. Ok. Sí, estaría bueno. El Gremlin con esteroides, dice el Rodi. Pues si es como el de Puma, pues sí se quita, ¿no? Sí. Pero no pareciera como el de Puma, ¿no? Ah, no, sí es diferente. Pero bueno, se nota que lo trae pegado a los hombros, güey. Pero es el mismo torso de Puma, ¿no? Entonces... Pues, pero sí, tengo como que trae pecs en los hombros ahí arriba. Ah, puede ser. El collar no es el de Puma.
No es lo que está diciendo. No es. Pero yo creo que sí son sobrepuestos, a lo mejor pegados. O sea, es que no vale la pena. O sea, el molde en general sí es el mismo que se usó en Puma. Uh-huh. ¿O no? Sí. No lo tengo a la mano, pero sí se parece bastante. Sí, sí se parece. Uh-huh. Pues ahí está. Le falta más peluche, pero sí. Vale, más peluche. Un hombre lobo, un vermin. Oye, Chinaski se ve que sí se tomó el que te manches. No, el Puma trae como peluche en las pantorrillas, güey. Ya no soy yo, así lo hicieron. Ahí está la wey. Ahí está la wey. ¿Qué? ¿Sí le entraron al link que pasó aquí el tío Geek? Yo así, o sea, por salud mental, solo aparté la Emma y el Cosario y los demás localmente, ya sabes. Sí, yo igual solamente aparté a Emma y a Cyclops. Yo igual. Yo igual. Igual. Aunque a lo mejor ni los agarro, pero igual. Sí. Seguramente van a llegar de que yo me voy a... ya mañana, güey. Ya seguramente ya están aquí, claro. Los pinches monos. Me caen. Por ser, lo vas a ver ahí eternamente junto a Icaris. Bueno, ya a Cosario no creo, yo creo que sabes a quién sí. Yo al creo pinche que lobo sí. Al lobo y al puto. Ah, también, puto, por supuesto. Al Kid Omega, ese güey a huevo. Al pinche lobo. Neta que todos, güey. Menos los tres primeros de abajo, güey. Sí, sí, yo creo que al Corsario no tanto, ¿eh? Yo no les veo. Lo que va a pasar es lo que está sucediendo con. Por ahí. Lo que está sucediendo con la wave esta de He Who Remains. Porque va a haber gente que va a querer armar al Chot. Ajá. Y va a empezar a vender estas piezas sueltas. Como de Howard el Pato, ¿no? O sea, y las piezas BAF se van a vender bien rápido. O sea, uno sube cualquier pieza del este. Honshu. Y en chinga te preguntan. O sea, sí. Claro. Yo creo que va a pasar lo mismo aquí. Uh-huh. Ahí está. Bien, pues sí, pues tiene buenas piezas, pero sí es más como para fans, ¿no? La verdad. Pues de los X-Men, sí. Y uh-huh. Este año, pues acuérdense que se van a tener que aguantar con mucho X-Men, son los 60 años. No, y mucho este... mono que a lo mejor la banda va a decir, ¿y ese miedo qué? Pues bueno, güey, es de los X-Men, ¿qué te puedo decir? Sí. Pues sí, pero es que volvemos a lo mismo, te conviertes en una línea en donde sacas puro Batman. Con todo, ya me gustan las multivers, o sacas más variedad de personajes, ¿no? Y creo que, pues, justamente parte de lo bonito que tenía Toy Biz en la época de los 90, antes de las Legends, es que tenían una variedad de personajes que, pues, es pendejísima, todo. Pendejísima. Sí, tenían buen, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero, en fin, a ver cuándo Mafex le saca su corsario. A ver cuándo sí, Mafex saca ese lado... a Kid Omega. Lo veo excelente, o sea, pero pues sí tenemos que acostumbrarnos a la idea de que por cada wave tiene que haber uno o dos personajes ancla, ¿no? Uh-huh. En este caso pues, Cyclops y Emma, ¿no? Incluso y que bueno, que no se otro Wolverine. Uh-huh. Exactamente, incluso están haciendo el buen movimiento, por decirlo así, de Cyclops no trae pieza BAP, o sea, por si no te interesa en lo más mínimo. Sí, eso fue bueno. ¿Arla? Mira, Arturo Medina ya está viendo esta wave en el evento de Juguetrón en el World Trade Center. ¿Y qué pedo? De 100 baros. ¿Qué pedo con la foto esa de la Whoopi Wolver? No manches. Whoopi Wolver. Pues ahí la nominada, ¿no? ¿Sí ganó? Ya no supe. Sí, ganó mejor actriz de reparto. Sí, que ganó. Una mega campañota, ¿no? Digo, o sea, desde que salió la película y que iba a ser mamá del rey, dejaba así, sí, traen. Ahorita se ve que Hollywood trae con todo. Hoy todos los... Estaba viendo la ceremonia de los Globos de Oro. Sí traen una agenda, pero bien cabrona en todo lo que están sacando. ¿Sí? Entonces, voy callado. Por un lado, seguramente va a ganar el Oscar ella. Y ya con eso van a dejar de joder que ellos ganaron con... No, no creo, güey. Te van a decir ahora que justamente por agenda ganaron, no porque realmente... Sí, o sea, digo, pero actúa bien. Lo malo es que... No demerita. En la película sale como 10 minutos. No, pero no debilita la actuación, sí. No, pero sale muy cierto, muy chido. No, la neta es, o sea, sí sale 10 minutos, pero se rifa bien cabrón. O sea, la verdad es que de poco que sí dices a la verga después de los diálogos super cringe de la puta Ironheart. Pues sí dices, esta morra se rifó, güey. Sí. Que habrá que ver las otras películas que están nominadas. Yo ahora sí me quedé este año... bien igual, cortito igual, de ver cine, pero estaría de verse, pero sí, fue buena actuación, yo creo que no le pongo pero ahorita para el Globo de Oro, para los Óscares, no sé.
y que para muchos a veces tiene más valor el Globo de Oro que los Oscars, ya sabes, los que son... ¿Sí? No, mames, ¿cómo crees? No digas mamadas, Mary. Si hay un premio que dicen que se compra, mal a lo descarado, es el Golden Globe, cabrón. La verdad. Pues más bien el Globo de Oro es como que más... consolación casi siempre de lo Ándale. Que van a dar el Oscar. Como que es más más light. Uh-huh. Sí, para... es súper, súper light. El mismo Gervais ha hecho broma mil veces de eso, ¿no? Sí. El mismo Gervais. Ricky Gervais. Eugenio Gervais. Eugenio Gervais. Ah, Eugenio Gervais. Ah, ok. Los BAFTA, que yo sepa, eso sí, para que vean, no tienen esa fama, ¿no? Porque hasta los Oscars ya últimamente no han dicho tanto que los compran como que sí tienen mucha agenda, ¿no? Pero los BAFTA Awards, hasta lo que yo sé, son de los más prestigiosos en el sentido, ¿no? De que es de que verdad los BAFTA son los que los propios productores, directores y todos son los que votan ahí, ¿no? Ah, no. ¿Quién está comiendo papitas? Yo. No, es pan de pita. Pero pongo el mío. No. Pan de pito. Un ratito. Tony. No, es que fue lo que escuché, güey. Ya ves por qué tu vieja no te deja entrar al programa, pinche Tony, cabrón. No te comportas, güey. Nunca vas a brillar en sociedad, güey. O sea, no mames. Pero, ¿de qué hacen ese pan de reata, güey? No, es pan de pita. Es todo lo que te voy a decir. Ahí está Google, lo puedes investigar qué es. Okay. Y en lugar de gastar datos en ver a los youtubers que te gustan, mejor en ver a Scarlett Johansson de bodas. Miro al Navi, güey, miro al NBR, güey. No mames, qué envidia, güey. Lo llamaría yo. Sí. Bueno, bueno. Pura cultura, güey. Muy bien, ¿y qué les pareció el vámonos al tráiler? Vámonos al evento. Pues no, platicar no sobre él. Wey, mejor hablemos mientras esté el tráiler, porque si no va a mamar esta puta transmisión. Ahí al Modok, ¿no? Que ya sabemos quién es, ¿no? Por ahí dicen. Pues, según Sandman dice que esa teoría ha estado desde hace años, ¿no? De que es este Yellow Jacket. Pues sí, está desde hace años, mi hermano. Pero no, ¿qué le pasa a Paquito? Ahora sí yo no spoileé nada. No, es que se supone que él se pierde en el reino cuántico, ¿no? Ya no recuerdo. No me acuerdo qué le pasa a él en la final de Ant-Man 1. Lo desaparecen, güey. Se hace así chiquito y se desaparece. Sí, se va al reino cuántico. Se va al cuántico. Creí que se había quedado morido. Pero no. No. Okay, no, pues se desapareció, sí, probablemente. Cierto, no, pero no se desaparece, sino, o sea, sí se desaparece, pero es que como primero se le hace, exactamente, primero se hace chico el traje antes que él, o sea, le quiebra todo el cuerpo, o sea, lo mata, y ahí lo desaparece. Y nada más le queda la cabeza, ¿no? Que es por eso que vemos ahí al modo. Pues en teoría, en exactas teorías. Ajá. ¿Qué otra teoría hay, amigo? Cuéntanos. Pues, te digo, ahora sí no he estado tan informado en estos lares. Perdón, Sandman, que te interrumpa. Como que, o sea, estamos a un mes de la película y se me hace que salió muy tarde el tráiler, ¿no? Como que ahora sí han tenido como muy guardado todo lo de esta película. Fueron tres y creo que está bien que nos hayan dejado con poquitos trailers. Sí, eso sí. Digo, no, está bien, o sea, en el Super Bowl va a haber otro anuncio, ¿no? Que es una semana antes del estreno. Uh-huh. Pero estuvo bien, o sea, digo, yo creo que la neta, por ejemplo, este tráiler sí se me hizo como wow, está medio épico, ¿sabes? Porque el tráiler de las otras películas sí dije como o sea, como que medio hueva, ¿sabes? Dije, órale, se ve chistoso, y ya. Pero este sí está bueno, ¿sabes? O sea, que te lo narre todo Kang, está bueno. El Kang se ve chido, ¿eh? Sí me gustó el diseño. No esperaba nada de Ant-Man y la neta es de que este tráiler en específico sí te deja con ganas de ver ya la película. Sí, uh-huh. Obvio. Entonces, lo que tiene de novedoso es que ya le cambian el tono al personaje, ¿no? Porque hasta ahorita había sido comedia bilicochina y y aquí ya están cambiando el tono ya a algo más dramático, ¿no? Dependientemente de que parece es que no sale... ¿Vale? ¿No sale qué? No sale Luis.
Ah, debe ser por eso. No, pero sí, en general se ve que ya le van a dar un twist. Y pues a ver qué tantas bifurcaciones va a haber a partir de aquí. Que yo supongo que bastantes, ¿no? Y ya de aquí yo creo que ya van a ser puro de los TV spots, ¿no? Que acostumbran sacar cortitos. Ojalá. Y, irán dando a lo mejor más detalles. Aquí lo padre es que en realidad te ponen muchas escenas, mucho cameo por ahí. Y pero pues no te dicen qué va a pasar. O sea, no te cuentan toda la pinche película, ¿no? Como el trailer que acabo de ver de la película de Renfield, de Nicolas Cage y el Holt. O sea, prácticamente pasaron toda la película en el trailer, güey. Literal. O sea, pero bueno, igual la voy a ir a ver, ¿no? O la veré cuando la pasen acá en la tele. ¿Y tienen alguna teoría acá de lo que va a tratar la peli? No. Ya sabemos ahí de las filtraciones. Pues, hasta en este punto ya es como ve la peli ya, la verga, ¿sabes? O sea, porque pues es que luego la banda se puso unas chaquetas bien locas y pues nada, es como, bueno, sale ya. Estoy seguro que el modo va a ser como el villano chistoso y el villano que está por ahí y ya. Yo dudo que sea el villano chistoso esta vez. Ah, yo creo que sí, modo que es la risa, literal. O sea, modo que es la mera chingada. Sí, pues es la mera risa. O sea, sí va a haber de que va a ser el comic relief de los malos, pues. ¿Y quién más va a hacer chistes? Ant-Man, o sea, seguramente le va a tirar un chiste y el modo que se lo responde, ¿sabes? Algo así. Yo siento. Va a ser como en sus series, Ant-Man. Yo creo, no, ojalá. Ándale. No creo. Qué mal que cancelaron esa serie. Estaba muy chida. Sí, era una joya esa serie. Muy buena, güey. Fíjense que a mí lo que se me ocurre después de que vi el tráiler, ya ves que al final dice, no, pues no necesito ganar, con que perdamos los dos está chido. No sé si recuerdan, por ejemplo, en la muerte de Superman, cuando presentan a Doomsday, le dan su mouse al Beetle y lo manda al hospital, ¿no? Y a otros superhéroes. Y bueno, pues eso te da a entender. Pues a toda la liga. Está bien machín y que pues ya se madrió a varios y pues el que sigue Superman. Entonces aquí lo que pinta y me gustaría que pasara, de hecho, pues que sí le den su mouse y pues ya deje en la lona al buen Ant-Man, porque pues quieras o no, sí es un personaje querido. Entonces yo verlo caer, pues ya te das cuenta de que, porque él solito, aunque le dice que es un vengador, pero él solito enfrentarse a Kang, o sea, es como si alguien solito se enfrentara a Thanos, por así decirlo, ¿no? Entonces para que la gente sepa el nivel de villano que pues vamos a ver en el MCU. Sí me gustaría ver caer a Ant-Man en esta película. A ver qué pasa. También me gustaría verlo en el Panteón, la verdad. A mí también me gustaría, pero pues en una de esas, en una de esas sí nos lo desaparecen. Pues ya, ojalá sí, la neta. O sea, pues ya dices, güey, pues ya ese güey, ya para qué quieres atender, pues ya quítalo. No, no, pues, a mí sí me cae bien. Qué culeros, güey. Es el Paul Rudd, güey. Se va a ir el Michael. Paul Rudd no lo odia a nadie, güey. A ver, me cae bien Paul Rudd, no estoy diciendo que no me caiga bien, pero ya, güey, jubilen ese Ant-Man y metan otro, güey, ya, adiós. Apenas lleva dos películas, le falta una. Sí. Pues ya jubílenlo, por favor. Ya, Paquito, ya, tranquilo. Ya, anda. De hecho, esta sería la tercera, Chinaski. ¿Cómo? Ajá, pero eso, no, yo, o sea, yo creo que a lo mejor mi teoría es que el que sí se van a echar es al Michael Douglas, yo creo. Ay, por favor. No mames. No, pues ya se está muriendo solo, güey. ¿Quieres? Ah, no, por eso, o sea, ya está grande y es el Ant-Man original y así. Puede ser que los papás de esta Janet pues sean a los que. Ay, pero sería como muy tibio de parte de Marvel matar a Michael Douglas. Es como, ah, bueno, pues mira ese güey que no te importa nada. Pero Paul Rudd, no, o sea, normalmente, por ejemplo, el güey el Batista. Desde antes de grabar casi sí, ya se había acabado el contrato y el Paul Rudd es de los pocos que siguen y con el Hawkeye ahorita con lo que le pasó que no se, o sea, es de los pocos que tienen todavía sí, que no se va a retirar, ¿no? O sea, es de los pocos originales que todavía queda porque el Thor ya dijo que pues, por sus problemas de la mente ya también, entonces nada más te quedan el Doctor Strange y el Paul Rudd, entonces yo no creo que se lo vayan a echar, o sea. Por lo menos no es esta. Pero sí, no. A Benedict que matar para retirarlo del universo. Sí, exacto. De la controversia que traen de la trata de esclavos de su familia, quién sabe con qué vayan a salir. ¡Ah, qué mamada! Esa madre. Es una remamadota. Sí, güey. Sí, 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 no mames. De hace como 1000 años de esa chingadera y le están echando el pedo a él. Hasta los más woks de los woks. Cuando Disney quiere cancelar a Iron Man, ve lo que le hicieron a la luchadora esta de Mandalorian. Exacto. La cancelan. ¿Sí? Sí. Sí.
al Hawkeye también dijeron que según no pagaba manutención y querían que lo cancelara. No lo cancelaron, o sea. Pues, ¿Qué pasó? Cuando quieren cancelar a alguien, lo hacen, ¿no? Pero yo creo que no. Y ojalá que no. Probablemente aquí los deje como muy heridos y ahí sea paso a... Porque ahí dice tal cual, ¿no? Que una nueva dinastía se están haciendo. Entonces, pues, yo creo que eso va a dar pie... Porque se supone que esto da pie a Avengers 5, ¿no? Así es. Según el calendario que dieron en la D23, ajá, si mal no recuerdo, es Avengers Kang Dynasty, la que sigue después de Ant-Man, o bueno, que sería la continuación, tal cual. ¿Así? Ajá, ¿mm? Y luego sería la, la precuela, okay, ok. La secuela, más bien. Venga, ¿ya después Secret Wars o qué? Sí, si mal no recuerdo, de hecho, esta de Kang se iba a dividir en dos, en dos películas igual. Kang pues Dynasty, no recuerdo la otra. Secret Wars. Pues no. No, es otra. Oigan, el Kang de la serie de Loki, ¿qué le pasa? Lo mata así. Sí, 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 no. Sí. El mono ese que tienes ahí, que no lo compraste, ese güey se muere. Lo mata esta... Sylvie. Lo mata Sylvie, ¿no? Y es cuando se ramifica la realidad. Y Loki llega a otra realidad donde justamente se ve una estatua de muy similar a Kang que estamos viendo del tráiler. Que puede que sea otro, ¿no? Chance es otro puto Kang. Sí, pero es muy parecido a este. Sí, por eso, o sea, pero puede ser que sea otro y en la serie de Loki, el Loki se agarra madrazos con otro Kang también. ¿Que cuándo se estrena? Dicen por ahí. El 16 de febrero ya. Sí. Yo espero un estreno de una de Marvel. Un mesecito. Sí, esta sí voy a ir día uno. Sí, fíjate que yo también ya estaba dejando de ir a los estrenos. Uh-huh. Yo creo también. Que va a ser regreso. Pues sí. Ojalá, porque esta fase sí quedó, pues sí, mal parada, ¿no? La verdad. ¿Otra vez, Chinaski? Okay, ¿otra vez? ¿Huevo? Te digo que te tomaste el siete machos antes de... Para Christian Su, no, tiene 53 años Paul Rudd, no, 55. Ya le están pegando los años, por supuesto, ¿no? Pero pues sí, gran parte. ¿Cómo se le ven? Ya se le notan. Ya ahorita ya se le notan. Sí, como a Robert Downey. Ya se le notan. El problema de ellos es que se tienen que someter a un régimen dietético muy cabrón para verse así marcadones y eso. Pues prácticamente no consumen nada de grasa. Entonces, desgraciadamente, pues la gente cuando se somete a ese tipo de regímenes, pues se les notan más las arrugas. Eso es un hecho. Por eso la gente así llenita o gordita tiende a no notársele tanto el envejecimiento, sobre todo en el rostro. Pero bueno, pues sí, güey, lo tienen bien estirada la piel. No me interrumpas, pinche Tony, déjame hablar. Entonces, bueno, ya, eso era todo lo que tenía que decir. Ahora sí, Tony, ¿qué albur vas a decir? Me callaste para decir que era todo lo que tienes que decir, cabrón. ¿Qué albur arrabalero te vas a soltar ahorita? Como el blanco de hace rato que nadie le hizo gracia. Es que no entienden, güey. Están medio güey. No, todos entendimos, güey, pero sí, nada más fue roll die así de. Bueno, ok. Entonces, ¿qué vas a decir, Gege? Parece de 35 y tiene 62. Sí, güey, ¿no? ¿Quién? Tony. Pues es que ya le dio 4 veces COVID y mira, 2 veces tétano y hasta rabia, creo ya le dio. Pero mira, sin vacunas lo ha sobrevivido. Es de buena cepa el cabrón. Es como perro callejero. Hasta gonorrea me dio, güey. No lo dudo ni tantito, ¿eh? Y me dio nomás de escucharte, güey. Eso es todo, Simón. Este actor, el Kang, va a salir en la nueva de Rocky, no mames, está bien mamado. Pues claro, por eso le va a meter unos putazos a Ant-Man que lo van a devolver. Y qué feo está, ¿no? O sea, sí, pero digo, no es por nada, pero a la renta, güey. Di, Luis, que parece chango, güey. No, de hecho, no tengo que decir nada. No, ese lo tiene que decir Tello. No, sí, un día nos va a cancelar. Yo, ¿no? No, Tello tiene unos meses que ya no dice nada racista porque ya se le andaba cayendo encima
No, derechos humanos, güey. Mira, nada más porque dije un comentario sobre la película de la Sirenita, ya con eso se clavaron. Pero... Sí, Negrita dijiste. No, con la Miss Marvel, güey, con todos los chinos de Shang-Chi, güey. Shang-Chi me gustó, bueno, fui al estreno. Con la puta negra de Obi-Wan, güey. Yo no con la negra de Obi-Wan, güey. No, pero sí, sí está. Paquito, ¿quién es la actriz hija del Ant-Man? ¿Es famosona? No, me acuerdo, pero fue el recast más. No, me acuerdo, güey. No, me acuerdo, pero. Ya le rompe su casquito a la Ant-Man porque no lo vaya a. El Dani igual y sí sabe. ¿Dani? Pues no es que sepa, yo también tengo dudas. Según esto, es como una de estas tipo estrellas Disney, pero así como que no súper conocida, pero precisamente como le vieron esa posibilidad de como que impulsar su carrera, así como dijeron ahorita, fue el recast más cagado de la historia. Pues que dijeron, ¿no? Que la niña, la de las primeras, pues no alcanzaba a crecer pues tanto para ya ser... Sí, pero ves que en esta Avengers sale esta chica muy delgada, alta, como casi, y ya después en la última nos entregan a esta muchacha. Ajá, sí, es un recast del recast. Ojalá que devuelvan sea la X-23, ¿eh? No creo, ¿sí? No, bueno, no, si es mayor de edad, yo creo que sí la andan pescando, si es que se hace una X-23, ¿verdad? Si no, pues a lo mejor. Ojalá. Uh-huh. Ojalá que X-23 sea la Wolverine y todo el mundo se cague. Ay, estaría también chido, ¿eh? La neta es que estaría chido, a mí no me molestaría. Oigan, eso estaría interesante también para algún programa, ¿no? El que nosotros vengamos con nuestra teoría de cómo van a entrar los X-Men al MCU. Ajá. ¿Y quién sabe quién? Cállate, no. Pero aquí hablamos de monos, güey, no hablamos de farándula, mi hermano. Pero eventualmente esas elecciones de cast de los X-Men van a traducirse en figuras, Paquito. Nos quiere convertir en la oreja este güey poco a poco, güey. Sí, acá al rato de los 40. Chismecito. El Dani es el Pedrito, güey. Y yo voy a ser la Pati Chapoy. No, Pati Chapoy es el Luis, güey. Hellman, será Hellman. No, yo escojo el Bisoño, güey. Nah, tú estás difícil para Bisoño, güey. Bien, preguntan aquí cuál será la buff Ant-Man and the Wasp Quantumania. Pues el modo, yo creo, ¿no? Ay, qué horror, ¿cómo le fue a un modo que en solitario yo no me lo metería como buff? Ay, güey, sacaron a bien, Dani, por como ¿no le... te lo meterías como buff? ¿Sacaron a Jimmy Woo? ¿Como buff, güey? Si sacaron a Korg como buff, ¿tú crees que no te van a sacar a modo? No mames. Bueno, buen punto, sí. Ya pero no que... creo que dé por el tamaño. Lo tendrían que sacar en teoría en un deluxe. No creo, ya sí lo sacan como buff y lo parten en dos, así como la, o sea, de que la cholla, como el Sugarman. Ándale. Ya, ser. Cierto. Ya lo hemos visto que ya lo hicieron. Que sí, ya vimos que se puede, exactamente. ¿Y qué vendrán nuevamente Ant-Man, Wasp? ¿Cómo se llama? Ahora sí, Michelle Pfeiffer y el otro pendejo. Ojalá que sí, ahora sí salga la Michelle Pfeiffer. Déjenme saco la listita de lo que... Oye, tranquilo, tranquilo. Y yo creo que es para el 20, ¿no? En una semana, ya que salió el tráiler, yo creo que el 20 van a meter, así como cuando anunciaron la wave de Black Panther, que fue toda en un 20. A ver, déjame ver qué viene en la BAF, déjame ver qué viene en la BAF y te digo. Cálmate, güey, tomaste, te dio mucha soda a tu papá, cabrón, cálmate. Le dieron muchos dulces a Paquito. Oye, pues vengo prendido, güey, vengo. No, espera, cálmate, bien acelerado. Está limpiando. Se desayunó tres platos de frutilupis hoy, mi ahijado, que viene con toda la riboflamina, güey. Como debe de ser. Te dijo tu mamá, no te comas el chocolate, ya es muy noche y ahí estás, cabrón. Mira, ahí Luisito, qué guapa se ve Michelle Pfeiffer. Ah, Michelle Pfeiffer. No, ya, pinche vieja historia. Cállate, pinche irreverente, cabrón. Madre. No, sí se ve bien, ¿eh? Para su edad. Sí, hombre, por supuesto, cabrón. Esa bien para la verga. El diablo pero, la condenada, oye, cabrón. Pero no le llega a Maribel Guardia, dice el Tony. Ah, no. Ah, pues, o sea, güey, pinches gustos de trailero de Tony, cabrón. Pues claro que prefiera a Maribel Guardia, cabrón. Toda la primaria leyó el libro Vaquero y Ermelinda Linda y pues chistes. Pues, oigan, pero supuesto, ya saben que viene en la web. Ya saben que viene en la web de. A ver, güey, dinos, güey. Viene la puta Wasp MCU otra vez. El Ant-Man otra vez en MCU. El Kang MCU.
Vientos. Crossfire se llama, un personaje cómic. Viene otro Ant-Man, el tercer Ant-Man de cómic. Y Egghead. Okay, y Egghead de Time Comic. La va, quién sabe cuál sea, pero seguro el modo. Oye, sí, saldrá por ahí el Cabeza de Huevo. Sí, sí, va a salir por ahí. En esa web. ¿En la película? Ah, no, quién sabe, pero en la web es cómic. Ok. Ya, yo sí quería a la Michelle Pfeiffer en Mona. Igual. No, seguro en un Tupac con el Michael Douglas sale. O a este. Estaría chida que sacaran un Tupac, pero como ellos. Como Ant-Man y Wasp. Por favor. Con cabezas intercambiables, eso te estaría formidable. Por favor. Y van a traer pichi Lonol y unas pinches píldoras para las reumas y la. No, hijo, estoy hablando de la escena sí, donde se meten sí. al proyectil. Hable, alguien háblele a la esposa de Tony, dígale, señora. Sí, ya, señora, ya llévese a su niño. Ya llévese a su hijo. Señora, ya nos vamos a dormir. Sí, señor. El marihuana. Sí, eres la mamada con ese Paco. Estuvo chidito ese. Sí, estuvo muy bueno, se lo reconozco. ¿Ya? O que saquen también una figura de este actor, se me fue ahorita el nombre de el que sale en el Día de la Marmota. Bill Murray. Bill Murray. Ah, sí, que va a salir, ¿no? Ajá. Sí, así es. Ah, cabrón. ¿Haciendo qué, güey? Desconozco el papel. Era como un amante de la Michelle Pfeiffer o algo así, creo. Porque en el otro tráiler la ve y le dice algo y la Michelle Pfeiffer le comenta algo a la hija. Fue su que ver en el... Porque sí hubo otro tráiler, ¿no? De la película. Sí, 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 yo recuerdo a Bill Murray. Este es el tercero. Sí. Han habido tres con este. Más bien son dos y un teaser más bien, ¿no? Según yo. Ajá, sí. Sí. Yo recuerdo tres tráilers de casi 2 minutos. Ok. Pero igual y sí o no es teaser. Digo, si no, pues la misma de Ant-Man. Pues ojalá que sí salga en un statue cómic. Estaría bien. Cypre es un Yellow Jacket versión cómic. Christian Sui, según es el interés amoroso de la mamá. ¿Quién? ¿El Kang? No, el Bill Murray. El Bill Murray. Ah, yo dije, ah, cabrón, el negro pues, traía gusto por las mils, mi hermano. Ya. Pues sí, un nuevo Yellow Jacket versión cómic estaría genial, ¿eh? Y ya está muy viejito ese. Sí, aunque bueno, la verdad todavía fue hecho con un molde de centón el anterior, ¿no? Pero sí, ya valdría la pena. No, sí, pesadita. Tiene la articulación de bola, ¿no, Luis? Sí, tiene patas. Ah, bola, sí, güey, no es el de... Por eso, pero todavía se usó para el pinche Iron Fist, vaya. Uh-huh. O sea, dentro de todos los moldes que subsistieron de esa época, pues es el menos pure. Pero ah, sí, ya le... O sea, yo la verdad veo al mono así, sin fijarme en las articulaciones de las ingles, pues, aguanta todavía el monillo, ¿no? Eso sí está bien hecho, pero definitivamente ya vale la pena darle un update. ¿No? Mira, ahí está un que golear, Bill Murray... No, sería genial, güey. Bill Murray interpretará a Krillar, será el líder de una rebelión contra Kang, dice Muniv Elías. Sí, un Goliath, ¿eh? Estaría padre. Sí, un Goliath, la verdad, sí hace falta, güey. Para los West Coast, definitivamente. Pero Goliath salió la de Ant-Man y Wasp, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, la versión afroamericana. De ya de versión cómic, pero pues. Fue el Lawrence Fishburne, ¿no ves? Ándale, sí. ¿La hizo? Sí. Ajá. Sí. Ah, es cierto, ya no me acordaba. Se supone que iba a volver a salir la chava esta Ghost, ¿no? Ah, no, ya va a salir en Thunderbolts. Sí, ya va a salir en Thunderbolts. Y de hecho, hace un rato nos comentaban que también ya tienen a Songbird ahí. Ah, sí, sí, sí. Ya es esta chica que salió en Stranger Things. ¿Cuál? La 11. La que es... Ajá, la pelirroja. Ah, ya. Ah, sí, pero dije, no mames, la Eleven ya parece de que señora de 30 años, ¿sabes? Es cuarentona. No, Eleven. No manches, Paquito. Uy, sí es cierto. Mírala nada más. No, pues sí, yo la veo. Un Hank Pym con su uniforme de mecánico. ¿No? ¿Qué? Un Hank Pym con el uniforme de mecánico. Changos. No mames, ¿a poco sí les gustaría que le escuchen los mecánicos?
O alguien, ya el Michael Douglas lo quieren de traje de taxista también, ¿no? Lo que sea, ese puto Michael Douglas, ya que le haga de lo que sea, güey. La Michelle Pfeiffer con falda de Atracciones Peligrosas, güey. Nah, las mamadas. Esa es otra actriz, Tony. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Le hubiera dicho mejor con el traje de Gatú. Michelle Pfeiffer estaba en cara cortada, pero... tú dices, Sharon Stone. Ah, sí, Sharon Stone. Bueno, están igual de güera. Ok. Bueno. Pues, ¿qué sigue, amigos? ¿Tenemos algo más aquí en la presentation? No, pues ya a dormir. Y dejamos pendientes las BAFs. Sí, sí, ya sí. Ya nada, nos faltan 2 años. No, a la renta, 1 hora 20 minutos, así de lángaro, ya estamos. Por cierto, Palita comentó que se le fue el internet y que por favor lo despidiéramos. Yo también ya en unos minutos, muchachos, porque ya mañana hay escuela, entonces. Venga, pues vámonos. Los dejo en un momento más. Bueno, dice, el uniforme que usó Pym en los West Coast Avengers era como de mecánico. Sí, ahí está. Ah, ok, pero hablan de que de cómic. Yo pensé que el pendejo de México lo querían en su traje acá de... Y dije, no mames, esos güeyes ya lo tienen. Por eso decías que de taxista. Sí, yo dije, no mames, el Michael Douglas, pues qué, pues está bien, güey, pero no mames, no así. Venga, pues vámonos, amigos. Prometemos hacer también, todavía tenemos como comodín las BAF, vamos en el 2021, estamos esperando que se acumule un poco más. A ver cuándo terminamos. Pero sí, vámonos, estuvo cortito este programa. Pero sí, disculpen que la verdad es que llegué bien, pero tuve aquí problemas con mi compu. Sí, ya me iba a conectar el teléfono, pero ahí se me complica un poquito. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a quienes aguantaron hasta este momento. 1 hora con 20. Ya saben que al rato lo pueden escuchar en Spotify, iVoox y Google Podcast. Ahí mismo descargarlo. Y verle el resubido en el canal de Soy Geek en YouTube. Así que, pues, vámonos. Empezamos, amigo Tello. Gracias, vámonos. Gracias. Que descansen. La verdad es que ahora sí, a volver al cine con la premiere de Ant-Man, sí, el tráiler se ve bastante, bastante bien, y pues bueno, a seguir, a ver, el 20, ¿cuándo es 20? A lo mejor en el otro programa ya podemos tener noticias de, no, 20 no, es hasta el otro viernes, entonces no, sí, todavía le falta. A ver, pero gracias. ¿Qué muy dijo? Pero es 20 de febrero, Tellito, ¿no? No, o sea, el anuncio de la Wave yo creo que va a ser 20 de enero. Ah, ya, perdón. Porque ya se liberó. Tello, nada más era el año pasado porque era el 20 aniversario de Toy Biz. Nada más era por eso el año pasado. Ya aparece el Biden, este cabrón. Sí, también, mira, amigo, ya alguien tiene sueño. ¡Salud! No, salud. O sea... según yo sí se iban a quedar los 20 como anuncios, ¿no? Yo coincido con Tello, según todavía no han dicho que ya los 20 se cancelan. Ya no, además ya se hizo costumbre ya. Sí. Uh-huh. Ya vete a dormir, Tello. Descansa, amigo Tello. Ahí muere, ya. Time out. Amigo Luis, the little piece of plastic. No, que se despida Tony porque ya casi es su toque de queda, güey. No, está bien, güey, tú sigue. Se aguantas. Bueno, ok. No, pues chicos, ya saben, la culpa de que se acabe el show antes fue de Chinaski. Sí, sorry. Ah, pues ni modo. Está bien, mejor que sea cortito, ¿no? Estuvo sustancioso. Sí, estuvo bien. Y pues, a ver qué más noticias hay. Sí, ya deberían de haber anunciado la web de la película, pero pues quién sabe qué está pasando por ahí. Ya sí. Veremos en estos días. Pórtense bien y abusados con las preventas. Saludos. Venga. A todos. Amigo Dani, de Geekland Corps. Me agarras con el bocado en la boca, Chinaski. Ay, güey. Ok. Sin más detalles, amigo. Son cornflakes. Okay, muchas gracias, chicos. Estuvo cortito el programa, leche, pero bastante sustancioso. Entonces, chiquito, pero rinconero. Exacto, así diría Tony, chiquito rinconero. Pero esperemos que en estos días haya más noticias. Ya vimos que salió el tráiler de Ant-Man. A mí también, como dice Tello, me dejó bastante, bastante interesado por la película. Realmente sí espero verla y espero que me entretenga. Ant-Man nunca ha sido como la franquicia más fuerte dentro del MCU, pero pues creo que sí nos da este comic relief y va a ser como la calma antes de la tormenta, o al menos así lo quiero ver, y esperemos a ver la película en sí. Bien, tus amigo. Tony, ahora sí, despídete de tus fans. No, pues ya se nos pasó. Oye, ¿por qué nos fuimos temprano por tu culpa? Dice Luis.
Porque llegué tarde, güey. Ah, cabrón. No, pero fue anda tardado y cachondo el güey. Apenas son 12:15, es que también Tellito ya está viejito, cabrón, o sea, bueno. Sí, güey, bueno, se le fue el pedo, ¿verdad? Parecía acá como que, ah, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, ya no sabía. Ay, qué ándale. 6:30, tú, a esta te estás mandando pendejadas. No te vayas, Tellito. Aquí son las 10, güey, es temprano, güey. Apenas me está dando su... Sí, es que eso, tienes esa ventaja, gordo, que ya es más temprano, güey. Aquí sí. Sobres, pues, nada, pues, ya. Nos vemos hasta el próximo martes y... A la burger. A la chingada. Dale. Taquito, amigo, vámonos. Ya, ¿para qué me mencionas? Tío? Es que ya sabes qué voy a decir, güey, ya. Oye, ¿cómo vas? Dilo, pues, para eso, para que lo digas. Sí, ¿cómo vas con la limpieza antes de que te despidas? Pues mira, estoy acabando mira, déjenme, les enseño nada más el preview, porque ahora sí tengo la posibilidad de mostrarles, porque tengo la camarita. Pues, ahí tengo. Se ve chido. O sea, estoy haciendo puro villano, pues, pero todavía falta toda esa onda, ¿no? Y acá abajo, pues, soy Mechita de los Héroes, entonces, pues, ya. No, ya vas a acabar. Sí, ahí sí. No, así que acabé ya estos, pero pues ahí falta todavía los demás. Sería más rápido si tuvieras bases. ¿Vale? Sería más rápido si tuvieras ecobases. Sí podría ser. Tiene que ver las ecobases con la limpieza. Mira, afortunadamente yo no dependo de las ecobases para poder usar a mis monos. Mira. Eso, chingados. Pues, lo que sí, yo sí haría, ahijado, si pudieras conseguirte unas hojas de plexiglás o algo para ponerlas enfrente de tu mueble y que no se te... empolven tan rápido. Oye, eso es cierto, eso no sabía, ¿eh? Voy a buscar también para el galáctico. Sí, tengo ahí las puedes sujetar con un tornillito, o sea, y no es tan caro, fíjate, el plexilazo, policarbonato, no sé. Okay. Porque sí, vidrio pesa mucho, ¿no? Es sí, mejor algo que sea livianum. Ok. Sí, ya te desafanas de esa tarea, pues, sí, qué hueva. Plexilas. Sí, luego está chido, pero sí, se puede volver tedioso. Anotado el plexilazo. Bien, entonces... Pues despídete, amigo Paquito, todos tus fans se esperan. Vámonos a la verga, mis chavos. Amigo Sandman, gracias, pues, gracias por la presentación, como siempre. No, gracias a ustedes y pues a seguirnos divirtiendo con la línea y a valorar esos detalles que está teniendo Hasbro de animarse a sacar personajes como estos que nos está regalando. Sí, es que enhorabuena. No sepan, quejumbrosos. No los venden los putos y luego todavía le están subiendo, güey. ¿Qué regalan y qué la chingada? Ok, muy bien, pues hasta aquí con este programa, amigos. Nos vemos en el podcast número 97 la otra semanita, martes de misa nocturna. Así que, pues, nos escuchamos. Yo soy Chinaski. Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial.